No creo que nada se pueda comprender en una guerra porque todo es horror. Pero el hombre tenía las manos levantadas y no ofrecía ninguna resistencia ni peligro para esta patrulla rusa. No, Ángel, y fue una de las imágenes de las que recorrió el mundo entero, de lo que se venía hablando ya de esta matanza de civiles por parte de las tropas rusas, pero nunca se había visto de una manera tan explícita. Ocurrió en los alrededores de Kiev. Un hombre, como se lo ve, con su auto, se cruza con otro y decide frenar al ver un tanque de guerra entre los matorrales. Intenta frenar, deja el auto bajo las órdenes, pero acá ocurre lo peor. Se esconde detrás del auto, levanta las manos como se lo piden y recibe un disparo que termina con su vida. Y después la situación empeora aún más, porque se ve cuando se llevan el cuerpo, cuando lo empiezan a arrastrar como para esconderlo, pareciera. Estas imágenes las filtró un medio alemán de estos drones que pertenecen a la armada ucraniana, que son con los que están tratando de contrarrestar la avanzada rusa. Y la gran cuestión ahora es el tema de la ayuda, porque le prometen cosas a Ucrania, le prometieron apoyo, le prometieron dinero, pero parece que nadie en realidad le está cuidando la espalda, se la ve a solas con Rusia. Y eso es lo que se viene viendo hace 20 días y justamente eso es lo que pasa. Muchas promesas de ayuda que no llegan, pero sí muchas sanciones para Rusia y en el medio los ucranianos que sufren día tras día estos bombardeos y esperan a ver cuándo llegará la ayuda real. ¿Quién va a pagar tanta destrucción? ¿Y quién va a levantar los cimientos de las ciudades cuando todo esto termine? Claro está. Siempre pensando que esto algún día va a terminar. Estas preguntas se hacen los ucranianos y ucranianas al llegar a la jornada número 20 de asedio ruso, donde los acuerdos están lejos y las bombas a la vuelta de la esquina. Kiev nuevamente fue objetivo de los mayores ataques. Los edificios residenciales sufrieron bombardeos de la artillería pesada. Por suerte, hasta el momento no se habla de víctimas fatales. Pero quienes sí perdieron la vida fueron dos periodistas de la cadena Fox News de Estados Unidos, que murieron luego de que balearan el auto en el que viajaban por las afueras de Kiev. Entonces, ¿quién va a ayudar a todas estas personas que dejan todo atrás para sobrevivir? ¿O a quienes perdieron familiares? Parece que no hay una ayuda real. Cada vez más de 800 rusos que atacaron por nuestra nación es на давні питання про НАТО, про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, щоб небо над нашою державою. Sumado al desolado discurso de Zelensky, que diluye la ilusión de ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, llegan las suspicacias en torno a las ayudas económicas que envía este organismo. Y que muchos dudan a qué costo futuro se las otorgan, ¿y por qué no evitan que los ataques sigan? Lo mismo se preguntan quienes viven en el Donbass. Pero su panorama es peor, porque saben que a ellos la ayuda que llega a Ucrania posiblemente no les toque. Mientras tanto, los soldados resisten, como aseguran las fuentes locales, con su mayor esfuerzo, pero sin poder hacer retroceder a las tropas rusas. Este indeseado conflicto llegó a su día 20, y por más que todos velan por su final, este no pareciera estar muy cerca. Le quiero preguntar a Ignacio Churra, que armó este informe, ¿cómo debo llamar a la reunión? ¿Si la continuación de la cuarta o la quinta? Porque en realidad está muy confuso eso. ¿O la reunión célebre para que la paz llegue? No sabemos si para que la paz llegue, ojalá, pero sí puede ser célebre porque es la primera vez que líderes de Europa se acercan hacia Kiev para brindar su apoyo dentro del país. En este caso fueron los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovaquia que estuvieron acá, como estamos viendo en las imágenes, con el presidente Zelensky para ver qué pasará mañana. Todavía no se sabe bien por qué fue. La cuarta reunión se hizo a través de videollamada por primera vez, un método que no habían utilizado, pero no terminó en buen puerto, parece que no fue de la mejor manera. Entonces se habla de una continuación. Una más, una menos, la misma, Ángel. El final que esperamos todos es el mismo, que este conflicto termine en un puerto de paz y que no haya que lamentar más muertos. Gracias, Ignacio. Gracias, Ángel.